Muchas gracias. Chicos, chicas, sé que han estado esperando buen rato. Van a disculpar, acabamos de llegar de Tarma, de una actividad de dar inicio a un proyecto de inclusión financiera. Les cuento algo, es para bancarizar, ¿no? Darle la oportunidad a los millones de peruanos que están en programas sociales, los soldados, todos que tengan, que se incluyan financieramente en un sistema bancarizable y evitar el pago a la mano, sino que manejen su tarjeta y eso fomente el ahorro. Eso no saben cómo cambia la vida en la gente. Cuando ven, hoy he visto una señora del programa Juntos que sacó 10 soles de la transferencia que se le hace, y cuando se le preguntó por qué no sacaba toda la plata, dijo: no, es que tengo que guardar porque de repente mi hijo se enferma, así que saco nada más lo que necesito, y en buena hora. Y bueno, esto nos ha hecho que se demore un poco el evento, les pido mil disculpas, pero quería estar acá también porque este observatorio es parte de una política educativa que este gobierno está llevando a cabo, en el sentido de que el órgano rector de la política educativa es el Estado, es el gobierno peruano a través del Ministerio de Educación. Entonces, así como estamos atendiendo lo que es la educación inicial, porque de repente ustedes lo han vivido, hoy día, por ejemplo, cuando se inicia el año escolar, se inicia con un examen médico para determinar qué problemas tiene un alumno. Y muchas veces hemos detectado que los problemas de comprensión de lectura es por el uso de lentes. Y hoy día estamos preocupados también porque uno de los grandes problemas que tienen los niños escolares en el área rural son los problemas dentales, caries. Entonces vamos conociendo más y nos vamos metiendo más en el tema educativo, que el Estado nunca debió haber abandonado y haber entregado esto simplemente al sector privado. Hoy día entra el Estado, por eso hemos hecho en el tema de la educación superior, hemos creado el Sistema Nacional de Becas, donde tenemos beca 18, beca Presidente de la República, beca Excelencia, beca Docente, y un conjunto de becas que nos permite abrigar, coberturar a aproximadamente 72.000 jóvenes que hoy día tienen una oportunidad de estudiar financiado por el Estado. Y ahora también estamos creando la beca Doble Oportunidad para atacar la problemática de chicos y chicas que no logran terminar la secundaria. Chicas que no terminan la secundaria, en muchos casos, en la mayoría, por embarazos prematuros en etapa escolar. Y chicos que no terminan el colegio porque por problemas económicos, tienen que trabajar. Hoy día les estamos dando también la beca Doble Oportunidad, que va a permitir que los chicos y chicas puedan terminar el colegio, la secundaria, y a la vez una carrera técnica a través de estas becas. Pero también hemos sacado la ley universitaria, hemos creado la superintendencia, la SUNEDU, que algunos todavía se resisten, porque siempre hay gente que se resiste al cambio. Eso ustedes se van a dar cuenta. Pero estamos consolidando una política educativa para todo el país, no solamente para islas de la educación en el país y las otras áreas de la educación que no las maneje el Estado, no. El Estado tiene la responsabilidad ineludible de construir una política educativa cada día mejor. También ya está en el Congreso de la República la ley de los institutos superiores, para permitir que un joven que termine un instituto superior y después de haber terminado quiera seguir estudiando y quiera hacer una carrera universitaria, sea homologable los cursos que lleve en el instituto, de tal manera que eso se le convalida en la universidad y completa sus cursos y se gradúa como un profesional universitario. Esperamos que esto pronto pueda ser aprobado, a fin de que podamos promulgar y que estas leyes beneficien a los jóvenes que esperan estas leyes.
Y en el tema del observatorio, yo estaba pensando, cuando yo estaba en quinto de secundaria, a nosotros nos daban orientación vocacional, ¿no? Y venía un psicólogo o un maestro y nos hacía preguntas y más o menos ya nos trataba de orientar. Ese era un primer esfuerzo del Estado para tratar de orientar las carreras. Pero no teníamos esta herramienta, pues. No teníamos la capacidad de tener un observatorio en el cual yo pudiera ver cuáles son las carreras más rentables en el mercado, las mejor remuneradas, las carreras que me expliquen qué cosa es la carrera. Porque una cosa es la etiqueta y otra cosa es lo que hace el profesional de esa carrera, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo primero escogí zootecnia. Estudié en la Universidad Agraria, en La Molina, pero después decidí cambiar de carrera y me pasé a la escuela militar y he sido militar y he terminado de presidente. Una cosa así, ¿no? Media rara. En fin, pero así pasan las cosas a veces. De repente, si hubiera tenido este observatorio, me hubiera errado el camino, hubiera cortado camino. Pero en fin, de repente no estaría acá. Pero la cosa es que yo no tenía esto. Ahora, ¿esto reemplaza la vocación profesional? La vocación no la reemplaza, ¿no? Pero sí nos da herramientas de juicio para conocer mejor lo que queremos, ¿no? Entonces, esto nos permite no solamente ver zootecnia, sino saber qué cosa hace un ingeniero zootecnista en una empresa y en qué tipo de empresas puede trabajar. ¿Y va a trabajar en Lima o no? O los zootecnistas, como los agrónomos, tienen que ir al campo. Entonces, eso nos permite a nosotros tener mejor información, mejores elementos de juicio para poder definirse qué carrera quiere. Ahora, esto, vuelvo a insistir, no reemplaza la vocación. Y lo que yo les puedo decir con la experiencia un poco de mi vida es que se puede tener éxito en cualquier carrera. El que escogió una carrera, si le pone empeño, le pone amor, le pone fuerza, pues va a ser un profesional de éxito. Entonces, esta es una ayuda. Pero lo importante es lo que ustedes sientan en su corazón, lo que ustedes quieren, cómo se ven para en su futuro. Pero eso, alimentado con esto, les va a permitir acercarse más a una decisión acertada. Y obviamente, tampoco hay ahora que ponerse tensos, uy, si me equivoco, porque esa es la preocupación de los chicos, ¿no? Yo también tengo dos hijas que ya están entrando a la secundaria, están pensando, están preocupadas qué van a hacer en la vida, les digo, qué tal problema que tienen, ¿no? Entonces, lo que yo les digo es que si ustedes estudian a fondo la carrera que escojan, con toda seguridad van a tener éxito. Y no hay carrera pequeña, todas son importantes. Pero esto también, este observatorio, también va a servir para que las universidades y los institutos superiores, como decimos, se pongan las pilas. Porque ustedes van a ver acá en este observatorio cómo están catalogados, cómo se insertan laboralmente las universidades, el producto que votan las universidades al mercado laboral. Entonces, verán ustedes que algunas universidades en determinadas carreras están en la cima y otras están en la cola, ¿no? Entonces, si yo quiero una carrera y tengo el observatorio y veo que el mercado laboral prefiere, tiene una preferencia de egresados de tal universidad para esa carrera, pues yo, como dice, ni tonto ni perezoso, me pongo en esa universidad, pues, ¿no? O en ese instituto. Y eso va a ser un reto para un desafío para los institutos superiores, para las universidades, para que compitan. Y no, como dice la canción, que se la lleven fácil. Entonces, tienen que ponerse las pilas y trabajar. O ser más selectivos y tratar de priorizar determinadas carreras.
Y también esto nos sirve al gobierno, porque podemos nosotros ver las tendencias de las carreras profesionales, y muchas veces hay tendencias que no necesariamente contribuyen a la producción o a la productividad, muchas veces es la carrera de moda, ¿no? Entonces nosotros como gobierno, como Estado, podemos tratar de incentivar por determinadas carreras que tienen mucho espacio, muchas oportunidades, y que como no es la carrera de moda, los chicos se están yendo a otras carreras, pero esa carrera es la que podría ayudar, ¿no?, a mejorar el crecimiento económico, a mejorar el desarrollo del país. Entonces, este observatorio nos sirve para todos. Creo que es una buena idea que se convierte en un proyecto y que se convierte hoy día en algo tangible. Y saludar que esto se haga de la mano del sector público, del sector privado, de tal manera que vayamos juntos y que esto les sirva a todos ustedes. Muchas gracias. Señoras y señores, la presente reunión ha concluido. Agradecemos la presencia de los participantes.